Turco, boa noite. Queria que você falasse da dificuldade dessa vitória, mas que dá um bom caminho agora para o Atlético chegar à classificação no grupo na Copa Libertadores e ter uma sequência, né? Iniciar bem uma sequência nesse mês de maio, já que são 8 jogos, sendo 6 deles aqui em Belo Horizonte. Todos los partidos de Copa Libertadores y más con un rival que te conoce mucho, es muy difícil. Pero bueno, hoy el equipo también tuvo una muy buena actuación. Tenemos que mejorar en la contundencia, lo tenemos muy claro eso. Pero necesitamos un triunfo. Necesitamos un triunfo para salir de la racha de empate que traíamos. Así que esto nos va a dar mucha confianza para encarar todo lo que viene por delante. Turco, Inácio, o Atlético teve de novo, né? O maior volume de jogo, muitas oportunidades e acabou até no final tendo essa preocupação porque não estava definido o resultado, né? O América tentou até o fim. Como que essa situação já começa a preocupar no psicológico? Vocês acham que isso aí já está pegando no psicológico? São gols talvez que com mais tranquilidade o Atlético faria. ¿Te contesta vos? Bueno, la verdad que obviamente que hay que mejorar en la contundencia, como dijo el técnico, pero estaría preocupado si el equipo no generaría, y el equipo genera mucho. Entonces hay que mantener la tranquilidad. Fueron muchos juegos muy seguidos, con viajes, es un desgaste muy grande, y haber conseguido un triunfo hoy de esta manera nos va a dar confianza para todo lo que viene. Lo mismo, bueno, pues lo responderé lo mismo. La contundencia no se puede trabajar. No voy a poner el área pequeña y la bola botando para patear. En el entrenamiento no podemos hacer eso, porque en el juego es diferente. Entonces solamente nos falta tranquilidad y ya va a llegar. Pero lo más importante, como dijo Nacho, es que el equipo controla el juego y juega como queremos nosotros. El partido se juega como queremos nosotros, en el lugar del campo que queremos nosotros, y seguimos generando opciones de gol. Entonces eso me deja muy tranquilo. Boa noite, Turco. Eu queria que você falasse sobre esse desgaste que o Nacho disse, porque uma sequência de viagens, de jogos, e agora nessa semana você pega 2 jogos em Belo Horizonte. Então você tem condição de, pelo menos, ficar livre desse desgaste, treinar um pouco o time. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem acontecido nesse tempo para você, né? Que se você não está conseguindo treinar direito o time, né? Não está tendo tempo para isso, né? Bueno, cuando troqué el equipo, cuando hice mudanza de equipo, ustedes criticaron mucho pensando esta situación. Hoy tuvimos 2 jugadores lesionados. Y Keno, que retornaba, que todavía no estaba para jugar más de 20 minutos, se vio porque no estaba físicamente. Entonces, por eso cuando hacíamos las mudanzas de jugadores era sabiendo que iba a venir una exigencia mayor en este mes de mayo, junio. Pero bueno, también lo que usted dice que podemos entrenar es muy difícil porque hoy juegan, se van a dormir como a las 2 de la mañana, 3. Mañana a la tarde tienen que recuperar. Pasado mañana tienen que recuperar. Es sexta-feira, tengo que preparar el equipo a ver quién está bien. Preguntar quién está bien para jugar. Todos dicen que están bien, van a querer jugar todos, y después tengo que decidir quién va a jugar en sexta-feira. No tengo tiempo para entrenar, pero no es una queja, es un desafío. Tengo jugadores muy profesionales que saben de esta competencia, y también tengo jugadores que están sin jugar y esperando una oportunidad. Para el sábado tenemos 2 suspendidos, Arana y Nathan, y tenemos lesionado a Vargas y a Mariano. Así que ya de entrada tenemos que buscar 4 jugadores de nuevo, y algunos jugadores muy cansados, entonces trataremos de hablar para poder llegar bien, y eso es lo más importante. Tony, parabéns pela vitória. No Brasil temos uma cultura de time que é muito bom, e o Atlético é muito bom, os melhores do Brasil, de ter que ganhar sempre. Como o time vinha de 6 jogos últimos, com 4 empates e só 2 vitórias, a gente percebeu a cobrança muito grande. O quanto essa vitória de hoje tranquiliza para vocês seguirem trabalhando, para minimizar muito essa cobrança que às vezes é exagerada para cima do treinador, principalmente. Sí, yo estoy acostumbrado. Sé que es difícil ganar todos los partidos. Pero bueno, las cuentas son según para donde quiere, ¿no?
Para nosotros las cuentas son que tenemos 24 partidos, perdimos uno solo, o 25, no son los últimos 4 empates, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo más importante de todo es que el equipo juega como quiere jugar, ¿no? El equipo es protagonista, juega en campo rival, tiene 10 finalizaciones dentro del área, controla el juego, tiene mucha más posesión que el rival. Entonces, eso es lo más importante, que el equipo tiene su identidad, mantiene su identidad. Después los goles van a llegar solos. Hoy ya mudó un poco la mala suerte, la confianza, y así que hay que seguir por este camino. Oi, Turco, boa noite também, Nath Fernandes. No começo da temporada, você até citou que o elenco numeroso era benéfico, você utilizaria todos os jogadores por conta do calendário e algumas lesões que a gente já está vendo aí, jogadores sendo lesionados. Mas o Atlético acabou perdendo alguns jogadores, eles foram negociados. Dá para dizer que esse elenco hoje ele está enxuto, no seu entendimento? O elenco está curto hoje para você? Não, com as lesões, obviamente que sim, pero há jovens que querem jogar, há jogadores... No, estamos bien. Tenemos un plantel completo y estamos bien. No, no hay ninguna nada que decir. Estamos bien. Oi, Turco, boa noite para você. Boa noite. Você já falou sobre essa tensão, digamos assim, que estava no time do Atlético por conta dessa sequência de 3 empates. Essa vitória hoje já dá um gás diferente, um ânimo diferente aí para as próximas partidas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Sim. Muda muito a confiança. A ver, cuando entramos hoy al medio tiempo, el equipo estaba con la cara abajo y estábamos ganando el juego. Pero recibimos un gol y eso hizo como que entre alguna duda, pero el equipo no tuvo ninguna duda y siguió jugando. Y nada, no pudimos definir el juego. Pero este triunfo es muy importante para lo que viene, para todo lo que viene. Turco, buenas noches. A gente observa que no primeiro tempo o Atlético teve a proposta de trabalhar essa bola com tranquilidade, de pé em pé, e chegou no gol, ao meu ver, da maneira que quis. Esse é o Atlético que volta a demonstrar uma certa qualidade monstruosa e, consequentemente, o resultado? Essa é a ideia que tem o equipo. Este equipo tem uma identidade muito marcada, que é... Llegar hasta el gol tocando, como fueron los 2 goles que hicimos. Segundo tiempo, por situaciones, el equipo llegó al contragolpe, llegó a transición y también tuvimos 5 jugadas para hacer gol. Pero el primer tiempo, con todo América fechado, nosotros jugamos con mucha tranquilidad y pudimos hacer dos goles muy buenos goles. Turco, parabéns pela vitória de hoje. Nos próximos jogos, o Atlético, como mandante, deverá que mandar o jogo aqui na Arena Independência por conta de shows no Mineirão. Queria que você falasse se o gramado aqui do Horto vai prejudicar, principalmente questão de lesão dos atletas, como hoje tivemos aí a saída de 2 por conta disso. Está difícil, porque também creo que vai jogar Cruzeiro, vai haver muito jogo neste campo. Así que, bueno, temos que jogar, não nos podemos quejar, nos temos que adaptar. Y esperemos que lo puedan mantener y que estén en buenas condiciones para jugar el sábado.